¿Qué, dónde? ¿Dónde recomienda ir la presidenta? A ver, esto es ponerme en un aprieto, porque ojo, no por lo políticamente incorrecto, que no va por ahí ni mucho menos. Digo ponerme en un aprieto porque tendría que tirar de memoria, porque como en Madrid hay tanta mezcla de tantos tipos de bares, restaurantes, rincones y cosas por hacer, es que yo creo que puedo ir hasta por zonas. Lo que me gusta es que puedes empezar un día en Madrid haciendo 20 cosas distintas y aunque quisieras ir a todos los bares y restaurantes, puedes estar 3 años sin repetir. Entonces, es verdad que sin encontrarte al ex, hombre, algunas veces el sistema falla, ojo, a veces falla el sistema y me escriben por las redes para echármelo en cara, en plan, oye, ¿qué pasa aquí? Que me lo he encontrado. Y digo, es que a veces no es perfecto, pero... No, pero eso siempre estuvo bien respondido, gracias.